Ahora sí, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó en clase? De la que se salvó. El profesor, puros ejercicios. Y el examen, ni lo hizo. Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué? ¿A usted cómo le fue? Bien. Bueno, pues ahí corriendo con todo. Imagínense que me acaban de decir que ahora debo ir a decir unas palabras. Y no tengo ni idea qué voy a ir a decir. Fresca, se la tengo. Hablé del aseo en el colegio. ¿Se acuerda que una vez usted hizo una propuesta sobre cobrar una multica por cada basurita que tiraran en el suelo? Ajá. Bueno, pues vuelva a plantear. Oiga, ¿sabe que sí? Así la gente se pone pilas a cuidar el colegio. Ay, sí, amiga, pero eso sí, ojo con la multa, porque así nos echa todo el colegio enemigo. Ay, no, fresca. Tan bella, gracias por la idea. Bueno, ¿y al fin qué? ¿Va a participar en el concurso de la cola más bonita? Acuérdese que las inscripciones ya están corticas. Sí, sí, ya tengo todo listo. Imagínense que me han contado que las niñas que se ganan ese concurso después les va súper bien en el mundo del modelaje. Ay, genial. ¿Usted se imagina la vida que nos vamos a ver cuando usted se ponga en modo famosa? Mejor dicho, porque eso sí, desde ya soy su manager, entonces antes de usted hacer algo, lo consulta conmigo. Ok, perfecto, lo prometo. Y como es mi manager, venga, yo le muestro las fotos a ver qué opina. Hágale pues. A ver. Mire. Venga, ¿no están un poquito subidas de tono? Sí. No, para lo que yo he visto me parece que están súper bien. Ah, bueno, entonces si es así, quedan aprobadas. Ay, amiga, ojalá se lo gane. Vea, ¿sabe qué? Menos lora y más bien cuénteme qué tengo que hacer. Bueno, este ejercicio. Ajá. Y este. Y este. Ay, espere un momentico. Ay, ¿quién la manda a faltar a clase, mijo? Y así sucesivamente hasta la página 150. ¿En serio? Regalito del profesor. ¿Y para cuándo es eso? Primo. Primo, no la echamos. Este celular vale oro. ¿Oro? Tan exagerado. O sea, sí, es de gama alta y cuesta su buen billete, pero ¿oro? Ah, es un decir. Oiga, primo, ¿y qué? ¿Cómo vamos con esa vuelta, o qué? Todo bien que usted sabe que yo lo llevo en la buena. Pues más le vale, ¿no? Porque ya me debe más de una. Ay, no se preocupe, que tan pronto vendamos esta joya nos alcanza para los dos. Oiga, primo. ¿Qué? Primo, pillé estas fotos. Uy, esa nena está re buena. Uy, sí. Es que por algo es la reina del colegio. Por lo visto, como que le jala la actuación pornográfica, ¿no? ¿Qué va? Esos son solo fotos personales. No, personales. Mírela cómo posa. Oiga. Estoy pensando y nos vamos a hacer más billetico con estas fotos que con el celular, papá. ¿Cómo así, Leandro? ¿Usted en qué está pensando? Pues de que si somos más inteligentes, a esta nena le podemos sacar un buen billete por estas fotos. Oiga, ojo con eso, Leandro. Mucho cuidado. Usted sabe que nuestro negocio son los celulares. Pues sí, pero ¿quién se iba a imaginar que esta nena tenía su guardado? Además, con estas fotos podemos sacar el billete que se nos dé la gana. No, 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 yo no sé. Eso es extorsión, hermano. Pues sí, sí. ¿Pero qué? Un billetico para los dos, ¿no? No nos caería mal. Pues si usted no quiere, me va avisando. Está re buena esta nena. Allí comenzó la peor pesadilla de mi vida. Claro. Y cómo no, si es que tu dignidad, tu integridad, tu imagen estaba en manos de dos personas irresponsables y sin escrúpulos. Sí. Y yo le tenía muchísimo miedo al escándalo. Porque lo que más quería yo era ser muy importante en el colegio, ¿sí? Entre mis compañeros. Aparte de que yo era la reina, yo también era la personera. Entonces tú eras toda una figura pública dentro del colegio. Además, un modelo a seguir. Sí, completamente. Por eso fue que cuando comenzó todo esto, yo empecé a sufrir muchísimo. Porque yo por nada del mundo podía permitir que alguien quisiera dañar mi imagen. Claro, no, y eso lo entendemos. Y creo que también por eso estamos contando esta historia, porque toca dos temas que queremos tocar, que son la imagen y el derecho a la intimidad. Así es, Andrés. Y es muy importante que hablemos de esto porque los jóvenes hoy en día están metidos en Internet todo el tiempo y entre las redes sociales. Cierto. Yesenia, bienvenida a Tu Voz Estéreo. Muchas gracias, Andrés. Y también muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me brindaron durante este tiempo. La verdad es que yo sé que tener una buena imagen no es algo fácil.
Y pues sin la ayuda de ustedes y este medio de comunicación hubiera sido prácticamente imposible. Lo hacemos con muchísimo gusto y yo realmente creo que eso hace parte de mi trabajo. Gracias. Bueno, retomando el tema, cuéntanos una cosa. Este par de chicos, Leandro y Reinel, ¿ellos estaban estudiando en tu curso? No, ellos tampoco eran muy conocidos ahí en el colegio. Estaban recién llegados. De otro colegio ya los habían expulsado por malos estudiantes y por problemas disciplinarios también. Qué pesar, ¿no? Que un par de muchachos tan jóvenes se dediquen a la delincuencia en vez de aprovechar el colegio. Totalmente de acuerdo. Además, esa época debe ser para eso, para divertirse, para estar feliz, ¿no? La niñez, el colegio, la juventud. Sí, total. Pero al parecer, Reinel y Leandro no pensaban en eso. O bueno, sí se divertían, pero gozando con el mal ajeno. Compañeros, tengo una propuesta para hacerles que espero me la apoyen así como me han apoyado tantas veces durante este año escolar. Se trata de una campaña de aseo. ¿En qué consiste? En que cada persona que tire un papelito al suelo le vamos a cobrar una multa. Y ese dinero en parte lo vamos a utilizar para la excursión de los de 11. ¿Qué les parece? La idea está genial, ¿no? ¿Y para cuándo empezaría la campaña? Pues, si ustedes deciden aceptar la propuesta, hoy mismo definimos la fecha. Y para nosotros los de 11, entre más rápido, mejor. Sí, muchachos, no lo pensemos más. A ver, empecemos hoy, ¿no? ¿Listo? ¡Perfecto! Entonces, ahora los monitores de curso y yo nos reunimos un momentico allá en la sala de profesores y yo les cuento todo, ¿vale? Eso sí. Muchas gracias por el apoyo. Ay, amiga, yo espero poderles cumplir a los de 11. Ay, fresca, que usted todo lo que hace le sale bien. Oiga, ¿qué será que pasa allá? Hay mucha gente, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, ya, se calla todo el mundo y me va diciendo quién escribió esto. ¿Y ustedes qué? ¡Machitos, se van! ¡Yo! ¡Se va todo el mundo, los vi! Ay, tranquila, amiga, no pasa nada. Ay, no, Aleja, ¿quién me pudo hacer esto, ah? No sé, amiga, pero cualquier envidiosa. Relájese que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No es que es mi reputación? Con esas cosas no se juega, sino mira todo el bullying que me estaban haciendo. Sí, amiga, yo sé, pero eso sí, el que le haga bullying se la tiene que ver conmigo. ¿Sabe qué? Mejor vámonos, ¿sí? Amiga, es que yo de usted ya mismo iba a hablar con las directivas. ¿Qué miran? No, usted ya sabe cómo son las directivas de ese colegio, además las políticas. Por lo mismo, para que investiguen quién está detrás de todo eso y le den su escarmiento. Vea, yo sé que usted lo está haciendo por ayudarme, ¿sí? Pero es que donde yo les llegue a decir, ellos van a llamar a mis papás. Y conociendo como conozco a mi papá, seguro me va a decir que renuncie al concurso. Hasta ahí me van a llegar mis sueños. Ay, amiga, yo la entiendo, pero ¿y entonces? Yo no sé. No sé, tal vez usted tiene razón. Solamente debo esperar a que esto se calme y ya. Bueno, si eso es lo que usted quiere, yo estoy con usted. También camine, que ya va siendo hora de reunirnos con los monitores. Muchas gracias por defenderme del pasillo, ¿yo? Ay, fresca. ¿Usted sabe que si le llegan a hacer algo? Ay, bueno, vamos. Ay, ¿no sabe qué? Espero que yo esté con mi celular, que es que en todo el día no me ha sonado. Dale, pues. Ay, ¿no está? Ay, búsquelo bien. Ay, no, no está. A ver, déjame aquí. No, no está. ¿Y qué? ¿Cómo le llamo ahora? ¿Mr. Hacker? Yo no le conocía esas habilidades, ¿no? Para que vea, primo, lo que pasa es que acá piensan que yo soy un vago y no, señor. ¿Sabe qué? Yo mejor me voy a reservar el comentario. ¿Sabe qué sí? Mejor calladito. Y prepárese porque viene lo bueno. Ahora sí le vamos a sacar un buen billete a la reinita y personera de este colegio. Oiga, ¿usted por qué es que le hace eso? ¿Usted le cae mal, sí o no? No, nada. Ah, no. Ya yo sé qué es lo que pasa. Es que usted le cayó a la reinita y como la reinita no le prestó atención, usted se está vengando, ¿sí o no? ¡Que no, hermano! No.
La vieja de un papá ya y tenga. ¿Y sabe qué? Es la preguntadera. Vea más bien. Vea. Si no quiere que este colegio confirme con sus propios ojos que usted es una actriz porno, pague 500 mil. Uy, primo. 500 mil pesos es mucho billete. Pues que valga la pena tanta molestia, papá. Oiga, no está de más decirle que ojo que nos rastrean la dirección, ¿no? ¿Cómo fue que dijo que me llamó? Mr. Hacker. Ah, bueno. Deje. Yo sé cómo hago mis vainas. Sí, amiga, me robaron el celular. Ahí tengo mi vida entera. Amiga, ¿y por qué no nos devolvemos a la tarima donde usted está hablando con todos? De pronto allá se le cayó. Ay, no, ahí están mis fotos, mis contactos, mi red social abierta. Ay, ¿usted no le puso clave? No, a mí no me gusta ponerle eso. No. Así yo puedo entrar más fácil y más rápido. A ver, Jessie, cuando uno tiene una red social, un celular, a todo le pone clave. ¿Usted cómo le ocurre hacer eso? ¿No hay quién sabe en manos de quién esté eso? Bueno, si ya no me regaña, ¿ya qué? No, mijita, pues ya perdió. Ay, Dios mío. ¿Qué? Las fotos. Ay, las fotos para el concurso de la cola más linda. Ay, no, Dios mío, bendito, ahora sí. Mis fotos. En serio, en ese momento era lo único que a mí me preocupaba. Ya los demás datos del celular ni me interesaban, la verdad. ¿Y por qué te preocupaban tanto las fotos? Porque aunque yo no estaba desnuda, sí estaba en paños menores. Pues yo también estaría igual de asustada. Es que con fotos de ese tipo, pues una persona sin escrúpulos puede llegar a hacer mucho daño. Exacto. Bueno, cuando caíste en cuenta que te habían robado el celular, ¿no hiciste la conexión? Es decir, que a lo mejor eso tenía que ver con el graffiti que se hizo en el pasillo. No, no para nada. A mí en ese momento lo único que me preocupaba era que la persona que me había robado el celular, pues me iba a ver en ropa interior. Pero no, nada más. O sea que tú para ese momento no sabías todo lo que estaba pasando. No, o sea, de verdad, yo nunca me imaginé que existiera en este mundo alguien que me quisiera hacer tanto daño como Leandro. ¿Y cómo fue el momento en el que te enteraste de que esa persona que había robado tu celular quería aprovecharse de las fotos que tenías ahí? Ay, no, ese momento fue terrible. Yo casi me desmayo, en serio. Pues yo le pedí prestado el teléfono a mi amiga Alejandra para hacer el cambio de claves y todas las cosas que uno debe hacer por seguridad, ¿no? Mm. Y cuando ingresé, pues lo primero que vi fue ese mensaje con esa extorsión. Eso fue terrible. Si no quiere que el colegio confirme con sus propios ojos que usted es una actriz porno, pague 500 mil pesos. Ay, no, Dios mío, el que me está haciendo esto me quiere dañar la vida. ¿500 mil pesos? ¿Eso es lo que están pidiendo? Imagínese. Amiga, esto es una extorsión. Maldito, no podemos caer en esto. Préstame ese celular. A ver, yo una cosa. Ay, no. No puedo ver información personal ni foto de perfil. Muchos malditos. Ay, yo no sé, esto a mí no me gusta para nada, Aleja. A mí tampoco. Pero ¿sabe qué? Voy a llamar a Delgado. ¿Usted se acuerda de mi ex? Sí, sí. ¿Para qué? Ay, amiga, pues para que me diga cómo hago para ingresar a este perfil que está privado. Y así nos damos cuenta quién es el que está detrás de todo esto. ¿Cómo? ¿Y es que eso se puede hacer? Obvio. ¿No ve lo que le están haciendo a usted? Extorsionándola inteligentemente, mijita. Ay, no, yo no sé. Ay, bueno, está bien, llámelo. Pero vea si él le dice para qué es, ni se le ocurre decirle nada de lo mío, ¿yo? Ay, fresca, que yo no le voy a decir. Aló. ¿Qué hubo? Sí, sí, la misma. Necesito un favor. Vea, necesito que me explique cómo hago para entrar a un perfil que está privado. Necesito ver mensajes, información, todo. Sí, por favor, es urgente. Deben estar pensando en cómo conseguir ese billete. Es que 500 mil pesos no es fácil de conseguir. Pero los tienen que conseguir, porque no tienen otra salida. Oiga, primo, usted de verdad que sí es más malo que yo, ¿no? Malo no, no sea así. Inteligente, que es otra cosa. Eso es lo que usted cree.
Oiga, ¿ya pensaba cómo vamos a hacer para conseguir ese billete? Es claro que lo he pensado. Solo hay una manera de hacerlo para evitar que nos vean la cara. No me diga que por internet. No, ojalá. Todavía no tengo la inteligencia para eso, pero... pues algo así, primo, algo así. ¿Cómo así que algo así? ¿En qué está pensando? Hermano, pues ese billete lo vamos a ir a tener que recoger en la moto. ¿En la moto? No estará pensando en mi moto, ¿no? ¿Entonces en cuál? Ah, ¿no es que la mía está en el taller, bobo? No, Leandro, yo mi motico no la presto para eso, hermano. ¿Qué tal que le cojan las placas o algo así? Olvídese, no, mi moto no va para eso. Ya, cállese. Pues nada, le ponemos otras placas, sí. No sé, se las tapamos, pero ya. No, Leandro, no, hermano, no. Ya, en serio. Mi moto yo no la presto para esa Bueno, ya, en serio, más bien usted, deja el miedo y... ¡Shh! Ya, nos vamos a poner unos pasamontañas. Nos ponemos los cascos y ya nadie nos va a reconocer, listo. Pero, ¿nos vamos a poner? Entonces, ¿quién va a manejar y quién va a recoger el paquete? Pues nosotros. Oiga. ¿Y usted ha pensado en que qué tal que esas nenas nos pongan una trampa? ¿Trampa? No, véalas. Están todas asustaditas, están todas pensativas, ¿sí las ve? Todas aisladas. ¿Y qué tal que denuncien el caso con la policía? ¿Ha pensado en eso? Pues sí, no, yo no he pensado en eso. ¿Sabe qué? Camine, me acompañe y les ponemos otro mensajito. ¡Camine! Según mi ex, por aquí nos podemos dar cuenta si el mensaje lo enviaron de un computador o de un celular. Ok. Espera, a ver. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Amiga, que estamos al frente de extorsionadores expertos. Tienen los mensajes bloqueados. ¿Y sabe quiénes son los únicos que pueden acceder a ellos? La policía, ¿cómo le parece? No, la policía no. Ay, a ver, Yesenia, ¿usted tiene 500 mil pesos para regalárselos o qué? Ay, no, es que no se trata de eso, Aleja. Y entonces tenemos que denunciar esto ya. Es que vea, lo último que yo quiero es que esto sea un escándalo público. Es que no es un escándalo público, es por su seguridad, ¿sí me entiende? Sí, yo sé también. Por eso, tenemos que denunciar ya. No, Aleja, por favor, se lo suplico. Vea, mi papá ve esas fotos, me mata, me saca del concurso. Hasta aquí llego. Ay, amiga, yo la entiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que usted piensa hacer? Ay, no sé. Conseguirme esos 500 mil pesos y que esa gente se quede callada. A ver, ¿usted está escuchando lo que está diciendo? Enemiga de las mentiras. ¿Y entonces que ellos se van a salir con la suya? No, señora, piense. Ay, vea, otro mensaje. Ay. Se me olvidó advertirle que dejé el dinero en una bolsa roja en la caneca de la basura del parque, la que está al lado de la cancha de baloncesto. Y mucho cuidado con trampas, que si no, la familia paga. Sí, ve, aleja a mi papá. ¿Te se está dando cuenta de la gravedad del asunto, Yesenia? Con esa amenaza, menos ganas me dieron de decirle a la policía. Y por eso caí. Yesenia, ¿y cómo conseguiste el dinero? Le mentí a mi papá. Pues, yo le dije que era para el concurso de la cola más linda. ¿Y tu papá te creyó? Sí. Pues, él siempre confiaba en mí, porque yo jamás le había fallado a él en nada. Y pues, además, era el más entusiasmado con el concurso. Es increíble lo que una mente malintencionada puede lograr. Sí. Pero yo les juro que ese es el momento en que yo todavía me arrepiento de haberle dicho mentiras a mi papá. Bueno, Yesenia, pero eso es entendible, porque estabas bajo mucha presión psicológica y estabas siendo extorsionada. Sí. Y también estaba bajo mi misma presión, porque yo no quería que la policía se diera cuenta de nada de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no querías contarle a las autoridades? Pues, no sé, por boba. Yo no quería que mi papá se diera cuenta de nada y tampoco quería que en el colegio se fuera a armar un escándalo. Yo lo que creo... es que a ti te apabulló el miedo al escándalo público. Exacto. Pero eso es lo que no puede pasar. Porque la verdad es mejor perder la imagen que arriesgarse a perder la vida. Pues, lo digo porque cuando uno se atreve a llevar un dinero, uno también está arriesgando ahí su vida. Totalmente de acuerdo, porque es que además te hicieron ir a un lugar con ese dinero sin saber realmente qué iba a pasar. Era muy arriesgado. Sí,
Sí, la verdad, eso fue algo muy peligroso. ¿Y tú fuiste sola? No. No, yo como siempre, pues, andaba con mi amiga Alejandra. Listo el dinero. Pero yo no me voy de aquí hasta no saber quién viene y lo recoge. Estás enloquecido, esto puede ser muy peligroso. Vámonos de aquí. No, amiga. Si usted quiere, se va usted. Pero yo me quedo aquí. Aleja, esto no es un juego. Esto puede ser muy peligroso. Camine. No, amiga. Suéltame. Ay, bueno, está bien. Quedémonos, ¿sí? Pero por ahí escondiditas, ¿qué tal que alguien nos haga algo, sí? Bueno, pero eso sí. Mucho ojo. Sí, sí, Camine. ¿Por qué será que no vienen? A lo mejor se arrepintieron. Ay, amiga, usted sí es muy ingenua, ¿cierto? ¿Cómo le ocurre que esos se van a arrepentir de venir por 500 mil pesos? ¿Qué pasó? ¿Arranque de una? Espérese un momentico. ¿Qué tal que esas nenas estén por ahí todavía? Primo, ¿es en serio? Ah, ¿es en serio? Vea, la vuelta la vamos a hacer de una y esas nenas no van a decir ni mu. Pues que ya se le arrugó. No, ¿cuál arrugó? Yo solo le digo. Váyase, váyase para atrás, que usted lo que tiene es miedo. ¿Qué más? Váyase. Ese es más tocado. Qué más, mira. ¿Y será que a la señorita le tengo que decir con plastilina lo que tiene que hacer? Bueno, tampoco me la va a montar ahora. La Rinel, vamos a ir a la caneca de la basura. Usted va a sacar ese paquete, ¿listo? Con cuidadito lo deja caer porque lo voy escascando de una. Ay, ¿listo? No, hágale, que yo tampoco soy ningún bobo. Yo pues, de una. Dígame que alcanzó a grabar algo, ¿sí? Ay, amiga, no sé. Es que esto empezó a grabar cuando yo ya tenía el paquete en la mano. No, amiga, lo siento. ¿Y las placas? Devuelve el video, a ver. Espere. Nos taparon. Ay, Dios mío, ¿quién podrá ser? Bueno, pero ya sabemos que son dos. Sí, tienes razón, pero se lo juro, a mí no se me pasa por la cabeza quién me puede estar haciendo esto. Aquí lo único seguro es que ellos son expertos en moto y que consiguieron lo que querían. Pues eso se refiere al dinero, lejos de lo de menos. Pues con tal que esto ya termine aquí, me doy por bien servida. Bueno. Bien, Camila. Lo que nosotros pretendíamos era encontrar alguna evidencia, algo que nos ayudara a saber quién era el que estaba detrás de todo esto, pero al final fue imposible. Yo creo que arriesgaron demasiado y por fortuna fue frustrante para ustedes. Yo la verdad opino igual que tú, Andrés. Además que me parece que tu amiga Alejandra se arriesgó demasiado quedándose parada sola ahí en ese lugar. Sí, pero es que la verdad mi amiga Alejandra no traga entero absolutamente nada. Eso puede ser una virtud, pero también ser prudente, porque es que ustedes realmente no tenían ni idea a quiénes se estaban enfrentando. Sí, Andrés, eso también es verdad. Pero es que cuando uno está en una situación como la que yo me encontraba, uno no se mide, uno se enloquece. Eso también es entendible. Mm. ¿Qué pasó después de ese día? Bueno, pues mi pobre amiga Aleja se obsesionó con ese video. Todos los días lo veía una y otra vez, pero la verdad es que ahí no había nada. ¿Eso quiere decir entonces que pasaban los días y ellos los dejaron en paz? ¿Qué más hubiera querido yo? Pero algo en mi interior decía que las cosas no iban a parar ahí. Escúchenme muy bien, compañeros. Yo ya estoy próxima a graduarme, pero yo les quiero pedir el favor a todos los que se quedan aquí que siempre amen y respeten el colegio. Es que nosotros aquí venimos a aprender, a ser mejores cada día. Y pues, por mi parte, yo sí quiero volverles a agradecer por permitirme ser su reina y llenar sus corazones siempre con buenos mensajes. Pues hoy no tengo mucho para decir. Muchas gracias y que tengan feliz día. ¿Qué tal estuvieron mis palabras?
Ya venga, súper bonitas, pero usted escucha tan triste. Es que la verdad, yo no quería hablar hoy. No, pues me imagino. Yo estaría peor. Ya sabe qué. Présteme su celu un momentico, ¿sí? Usted no la ha superado, ¿cierto? No, la verdad, no. Pues quiero ver qué hay en mi red social y qué ha pasado con todo eso. Espere. Ay, no, Dios mío. ¿Qué pasó? Una imagen virtual es imposible de borrar. Si no quiere que sus sensuales fotografías se publiquen en la red del colegio, vuelva a pagar 500 mil pesos. Imagínese. Primo, mensaje recibido y leído. ¿Listo para recibir más billetico? Yo usted todavía no cantaría victoria, ¿no? Ay, deje el negativismo que me daña el negocio. No, ningún negativismo. Usted y yo sabemos cómo es este negocio. Cualquier cosa puede pasar. Sí, bueno, yo sé, cualquier cosa puede pasar, pero en este momento lo que va a pasar es que vamos a recibir 500 mil pesitos más. Bueno, listo. Pero la paramos ahí. No vaya a ser que estas nenas nos denuncien con la policía, ¿no? Y dele con el mismo cuento. Esperemos a ver qué nos responden. Esperemos. Pero, ¿yo qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar más dinero? Venga, usted no va a hacer nada porque no le vamos a dar más dinero. ¿Cómo ha sido usted que está hablando? De lo que teníamos que hacer desde que le enviaron el primer mensaje. ¿Avisarle a la policía? Sí. Así se le caiga el mundo mil veces encima, su papá la mata y tenga que empezar de cero, vamos a denunciar, mijita, porque si no, ellos le van a seguir enviando mensajes toda la vida. Ay, Aleja, no. No, nada. Denunciamos, ¿es ahora o es ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Llamar al 123? No. Espera un momentico, yo pienso con cabeza fría las cosas, ¿sí? No, señora, nada de pensar. El que piensa, pierde. Denunciamos ya y punto. ¿Y qué tal si esa ¿Y qué gente... tal si nada? Ya le dije que vamos a denunciar. ¿Sabe qué? Sí. Usted tiene razón, no le demos más dinero. Venga, yo hago una cosa. Mira, papá, así me gusta, respuesta inmediata. Ábralo a ver qué dice. Espere tantico. Ah, pero malo si no está en la jugada y malo si no. Ah. Vea, ¿qué tal estas estúpidas? ¿Ah? Es que no voy a pagar. Ve, se lo dije. Le dije que no tenía que cantar victoria antes de tiempo, se lo dije. ¿Se van a poner de dignas? Listo, se van a poner de dignas. Pues van a ver cómo es conmigo cuando yo me pongo delicado. No, pero espere, ¿qué va a hacer? Publicar las fotos. Ay, pero dele con eso. Hombre, ¿nosotros qué ganamos con eso? Quédese quieto, hombre. Pues nada, no ganamos nada, pero se van a dar cuenta que conmigo no se juega. No, pero usted sí, ¿no? Déjela a esa nena quieta ya. ¿Quieta de qué? Nada. Que aprenda. De ahí tiene. Pero hagamos algo, espere. Escríbale. Insístale que pague, que si no, todo el colegio la va a conocer como Dios la trajo al mundo. A ver, escríbale eso. Yo me armé de valor gracias a la actitud de mi amiga Alejandra y les respondí. Qué bien, te felicito. Sí, es que la verdad yo ya no les podía dar más dinero. Y... pues de alguna manera yo también me tenía que arriesgar a que esa bomba estallara. Eso fue muy valiente y creo que eso hay que reconocerlo. Muchas veces nos da miedo enfrentar a un problema o resolverlo, pero terminamos perdiendo mucho más de la cuenta. Sí, Andrés. Pero ¿sabes que también fue un error haberle respondido a esos mensajes? ¿Pero por qué, Yesenia? ¿Acaso pasó algo? Porque yo los desafié. Yo les dije que aparte de que ya no les iba a dar más dinero... también los iba a denunciar con la policía. Y se atemorizaron. Pero, Yesenia, eso es precisamente lo que hay que hacer en este tipo de situaciones, dar aviso a las autoridades. Sí, pero ellos en lugar de atemorizarse, se llenaron de rabia. Y apenas yo les dije que no les iba a dar más dinero, cumplieron con su amenaza. Cosita rica, mira.
¿Es impresión mía o esos muchachos me están mirando como raro? Sí, amiga, están comentando cosas. Ay, no, Aleja, présteme su celu. Espere, espere. ¿No me voy a dejar solo yo? Ay, tranquila, tenga. Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasó? Yo no estaba desnuda. ¿Qué es esto, Dios mío? Rico, mi amor. Mamacita, ay, a ver, ¿no se dan cuenta que es un montaje? ¡Chismosos! Pero es verdad que mi vida está acabada, Aleja. Mi amiga, no diga eso. Vea, yo le juro por lo más importante que son mis papás, que yo jamás me tomé esas fotos desnudas, se lo juro. Amiga, yo le creo y está súper claro que lo que ellos hicieron fue un montaje. Sí, pero la otra gente no lo sabe. No vio todas las cochinadas que me estaban diciendo allá. Porque son unos imbéciles. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Ve, amiga, lo primero que usted tiene que hacer es calmarse. Con llorar no solucionamos nada y yo sé que es muy fácil decirlo porque es su pellejo. Pero es que tiene que haber alguna solución. ¿Sí? ¿Cuál? A ver. Ay, no sé, déjeme pensar. Mira, mi papá dice que para todo mal hay un remedio. Dios mío, por favor, ayúdame, sí. Lo único claro aquí es que el que está detrás de todo esto es un experto. Lo único que sé es que yo me quiero morir. Eso es demasiado vergonzoso, Aleja. Lo felicito, primo. Lo felicito. Muy bien, ¿no? Le quedaron perfectas las fotos. Uf. ¿En serio? ¿Se está burlando de mí? No, 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 de verdad. Le quedaron buenísimas las fotos, perfectas. ¿En serio? ¿Sí o no? ¿Cierto? Pues no. Mejor dicho, sí. ¿Sabe qué? Sí, le quedaron bien las foticos. Pero ¿y el negocio qué, dígame? ¿Ah? ¿Y el billetico qué? Ah, hermano, tranquilo, no se me caliente, que ya saldrán otras cosas. No, no, pero es que así no eran las cosas, hermano. Pero las vainas se dieron así, que se puede hacer nada. ¿Ves a una cosa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Usted siempre es lo mismo, primo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no entiende? Es que usted un día sale con unas cosas y después sale con otras, hermano. ¿Y por qué lo dice? ¿Por lo del celular de la reinita? Pues sí, sí, lo digo por eso, porque yo todavía no comprendo nosotros qué ganamos con eso, dígame, ¿ah? Pues nada, no vamos a ganar nada, no vamos a ganar billete. Pero sí le vamos a enseñar a que debe ser tan bobita en la vida. ¿Mm? Amiga, yo necesito que usted esté calmada. Además, el que nada debe, nada teme. Mira, tal vez usted tiene razón, Aleja. Pero es que le juro que a mí me falta el aire cada vez que yo imagino la cara de mis papás cuando yo los tenga enfrente. Le voy a dar un consejo que le da mi mamá, una amiga de ella. Preocúpese en el momento, antes no. Bueno, pues, gracias por el consejo. Buenos días, jovencitas. Ay, Dios mío, ¿cómo en este momento? Ya se dieron cuenta. Señorita Zapata, ¿sería tan amable de acompañarme a rectoría? Señora Emilia, venga, yo le explico, ¿sí? A rectoría, señorita Zapata. Señora Emilia, usted debería escucharla primero. A ver, señorita Olarte, déjeme decirle que este asunto no es de incumbencia suya. Pero es que yo estoy con ella desde que todo esto empezó. Ah, sí, no me diga. Qué interesante. ¿Saben qué? Me acompañan las dos. Me quitaron todo. Me quitaron el cargo de personera, me quitaron el título de reina y me echaron del colegio. ¿Y es que no te escucharon? Sí. Pero es que todo fue un escándalo, la verdad. Y pues en un principio sí fueron flexibles, pero luego le dijeron a mis papás que lo mejor era que yo me retirara del colegio. Pues me parece muy injusto. ¿Tus papás te apoyaron? Mi papá estaba muy decepcionado de mí, porque yo no había confiado en él. Bueno, y en eso sí tenía razón. Sí, sí, yo por eso lo entendí. Y también por eso era que yo no quería que él se diera cuenta, porque yo sabía primero que se iba a poner furioso. Y pues lo más grave es que se iba a decepcionar de mí. ¿Sabes? No tenías más alternativa que hacer lo que hiciste. Es que de no haber sido así, no estarías aquí contando tu historia. Sí, así es. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues, después de todo esto, fue que mi amiga Alejandra me dijo que debíamos hacer algo para que yo pudiera arreglar mi imagen. Y lo único que podíamos hacer era una campaña mediática.
Por eso decidimos venir a buscarlos a ustedes, pues para que me ayudaran con todo esto. Choqué por el suelo, como la peor persona del mundo. Por eso venimos a pedir ayuda de ustedes para limpiar la imagen de Jessie y que todo quede como siempre. Además, ella no es ninguna actriz porno. Claro, sí, seguro que no. Y claro que los vamos a ayudar, pero no va a ser tan fácil porque no estamos hablando de un caso de difamación, sino también de extorsión. Es por eso, chicas, que, miren, nosotros podemos empezar a difundir los mensajes a través de la emisora, pero yo no creo que vaya a ser suficiente. Y lo que tenemos que hacer es encargarnos de que todo va a salir bien. Yesenia, tú nos comentaste antes que tu papá trató de contactar a la policía, que tenía una cita con alguien, ¿cierto? Sí, sí, así es, Andrés. Bueno, pues yo creo que realmente es un caso para ellos. Tenemos que contactarlos. Ellos son los profesionales en esto. ¿Tienes el dato? Sí. Mira, préstame. Dale. Bueno, yo voy a llamar de una vez, ¿ok? Aló, Intendente Sandoval. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Habla con Sara del programa radial Tu Voz Estéreo. Gracias. Señor, lo que pasa es que tenemos un inconveniente y necesitamos que usted nos ayude. ¿Será que le queda fácil venir a la emisora? Perfecto, señor. Entonces, aquí lo espero. Para nosotros acá es muy importante que jóvenes como tú vengan a contar su historia. Además que estamos para servirles. Y sobre todo cuando estén viviendo situaciones que los agobien, como estaba Yesenia ese día que vino a la emisora. Sí, la verdad yo estaba súper nerviosa, súper estresada. Es que es tan horrible esa sensación, uno sentirse así, calumniado, juzgado, y uno no poder hacer nada. Y nosotros nos dimos cuenta de eso. Estabas hecha un manojo de nervios. Sí, estabas bien angustiada. Se te notaba la impotencia que sentías. Sí, demasiado. Pero por eso yo todavía le doy gracias a Dios por ustedes. Gracias. Bueno, retomando el tema, yo creo que tenemos que reconocer que el intendente Sandoval hizo muy bien su trabajo. Sí, así es. Bueno. Hay un informe detallado del Departamento de Informática donde hay entradas y salidas de llamadas del sector donde queda ubicado el Colegio de las Jóvenes. En ese orden de ideas, estamos en la tarea de investigar desde qué servidor se emitieron los mensajes. Pero eso va a tardar mucho tiempo. No tanto. Afortunadamente, contamos con el recurso humano y técnico para este caso. Qué bueno, o sea que vamos por buen camino. La verdad es que no es fácil. Porque los delincuentes se saben librar muy bien de eso, pero tampoco es imposible. Así que mientras los expertos en informática siguen con la investigación, nosotros seguimos con el procedimiento normal. Usted nos dijo que el móvil lo perdió dentro del colegio. Sí, intendente, yo soy segura que fue en el colegio. En las zonas verdes, para ser exactas. Ah, muy bien. Lo más probable es que se trate de alguno de sus compañeros. Seguramente, y eso es lo que más triste me tiene. Y bueno, el final de la historia ustedes lo conocen mejor que yo. Bueno, pero antes de continuar con eso, yo quiero agradecerte el voto de confianza que tuviste con nosotros y con nuestro programa. Esa es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. Y gracias también a la policía. Ellos nos ayudaron un montón a resolver este caso. De acuerdo, Sara. Ellos tienen las herramientas para enfrentar este tipo de situaciones tan difíciles. Sí. La verdad, yo estoy súper agradecida con todos por esa ayuda tan oportuna que me brindaron. Bueno, yo aprovecho para contarle a nuestros oyentes que esta campaña en pro de defender la imagen y el derecho a la intimidad va a continuar, de manera que si están sufriendo este tipo de abusos, por favor, llamen a la emisora.
Claro que sí. Es más, es algo que estamos haciendo conjunto con la policía y aquí en la emisora se van a abrir nuevas líneas para que ustedes denuncien cualquier caso que tenga que ver con las redes sociales. Ay, pero esa es una excelente noticia. Pues, por mi parte, a raíz de esta experiencia tan amarga que yo viví, también quiero ofrecer mi apoyo a muchas personas que tal vez están pasando por la misma situación que yo y aún no se atreven a denunciar por miedo. Muchas gracias, Yesenia. Un bonito detalle de tu parte. Ya saben, si están sufriendo algún tipo de abuso de este tipo, llámenos aquí a la emisora, a Tu Voz Estéreo. Intendente, ¿cómo le va? Muchachos, lamento informarle que no hemos podido rastrear el IP de los mensajes. ¿Qué es exactamente lo del IP? Básicamente es un número que identifica un dispositivo en la red, es decir, un formato numérico que hace posible la conexión en la red y sirve para identificar cualquier equipo que se conecte a ella. ¿Y está trabajando estrictamente en eso? Correcto, Andrés. Por eso es que Internet no es 100% anónimo. Todo lo que se realiza queda ubicado en algún rincón del ciberespacio. ¿Y cualquier persona puede hacer lo que usted está haciendo? Normalmente no, ya que es bastante minucioso. Obviamente, para este caso contamos con una orden judicial. Bueno, pues ojalá puedan. Eso esperamos. Si logramos llegar a esos datos y saber de dónde se generaron los mensajes, lo más seguro es que demos con el paradero del extorsionador. Permiso. Pobre nena, ¿no? Usted sí es, hasta que la hizo echar del colegio. Usted. Nosotros, querrá decir, ¿no? Usted sabe muy bien que yo lo único que quería de esa nena era el celular, porque ya me lo habían encargado. Sí, cómo no, pero usted me secundó. No me venga acá a decir que, ay, no, yo no fui, yo no hice nada. Mucho cuidado. Bueno, primo, ¿sabe qué? Todo bien. Ya dejemos eso ahí, que eso es historia patria. Venga, porque mejor no hablamos de negocio. Y usted sí es hambriento por el billete, ¿no, Reiner? No, ningún hambriento. Lo que pasa es que yo con el problema de la reinita perdí no solo mucho billete, sino también un cliente muy importante. Así que usted sabe que nos vamos a graduar y yo necesito un billetico para gastar. Bueno, pues yo todavía tengo el celular de esa vieja y verá si le consigue cliente de una. Uy, ¿de verdad? Hágale, que ese es original y se lo vende rápido. Bueno, entonces hágale. Deme el celular y yo le consigo cliente de una. Usted es embobo, ¿qué le voy a andar dando el celular? No, primero el cliente. Uy, no, Leandro, usted de verdad que sí es siempre con la berraca desconfianza por delante, ¿no? Uy. Lo tenemos. Perfecto. Déjeme ver la ubicación geográfica. Atención, comando. Necesito todos los computadores en línea. 6-1, Alfa 4, no. Tengo las características del dispositivo. Es un smartphone. El día 19 de octubre se generaron 4 mensajes en el área de Los Cerros. A las 1514 horas y a las 1116. Ahora sí veamos de quién es ese dispositivo móvil. Primo, un momentico. Negocio es negocio. Y si a usted le van a dar lo que pide por ese celular, partimos las ganancias en partes iguales, ¿listo? No, pero así no son las cosas, hermano. Yo sé que así no son las cosas, pero es que en el caso del celular de la reinita, pues las cosas fueron así, diferentes. No, ningún diferentes. Usted las hizo diferente, que es otra cosa, pero eso era un negocio común y corriente. Claro, es que como le tenía rabia a la reinita esa... Mire, dejemos esa niña ya tranquila, que debe estar durmiendo allá en la casa, ¿sí? Eso ya es historia patria, esa vieja quieta, ya. Jovencitos, Leandro Gómez y Reinel Espinel. Sí, somos nosotros. Quedan detenidos por el delito de hurto y extorsión. Y así fue como se hizo justicia. Porque no solamente capturaron a los responsables de la extorsión, sino que además, precisamente hoy, continuamos con el propósito de que Yesenia recupere el derecho a la buena imagen y el buen nombre. Así es, Andrés. Y es por esto, queridos oyentes, que hoy nos tomamos el atrevimiento de traer a los responsables de todo esto para que sean ellos los que públicamente se disculpen y rectifiquen
todo lo he hecho en contra de la imagen y el buen nombre de Yesenia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Aleja, de verdad, le debo tanto. Usted no me debe nada. Más bien, prométame que pase lo que pase, usted va a ser la misma Pila de siempre. Amiga, la necesito fuerte. Se lo prometo. Además, con todo eso, yo también aprendí que la amistad está por encima de cualquier cosa. Usted vale mucho. Muchas gracias, Aleja, de verdad. Eso es lo que más necesito en estos momentos, ¿sí? Porque tengo más miedo que nunca. Nada de miedos. Usted es una valiente. Eso es lo que el mundo necesita, personas como usted. ¿Usted por qué es tan linda, ¿eh? Y amigas como usted. Porque yo le juro que sin usted, yo jamás hubiera podido sola. Fresca, amiga, que yo sé que todo va a salir bien. Es más, me dejo de llamar a Alejandra Olarte si usted no vuelve al colegio. Dios la oiga, Aleja, ¿usted se imagina? Nos podríamos graduar juntas. Sí, y así va a ser. Vaya, amiga, vaya. Acepto que cometí un delito grave y que fui yo quien manipuló las fotos de Yesenia y las puso a circular en las redes sociales y que también la extorsioné pidiéndole 500 mil pesos, dinero que ella pagó. Y yo me acuso de haber participado en el delito con mi primo, que estuve de acuerdo en todo para extorsionar a Yesenia y que nosotros nos inventamos que era una actriz porno. Bueno, y tal vez quisieran disculparse con Yesenia y con el colegio por haber dañado su imagen. Sí, señor. Pedimos perdón públicamente porque sabemos todo el daño que le hicimos a Yesenia. Queridos oyentes, también quiero informarles que la justicia obligó tanto a Reynel como a Leandro a pagarle una suma de dinero a Yesenia por daños y perjuicios. Y también tendrán que cumplir una condena en la cárcel. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales. Ya regresamos. Tu voz estéreo, juventud en sintonía. Diviértete. ¿Cómo va la cosa, señorita? Bien, gracias. Intendente, yo quería agradecerle personalmente lo que usted hizo por nosotras. Es mi deber, señorita Olarte. Y recíbame en un consejo. Cuiden muy bien su información. Sí, señor. Bueno, creo que es hora de retirarme. El deber me llama. Intendente, una pregunta. ¿Es muy difícil ser policía? Sara, Andrés, nuevamente mil gracias por toda la ayuda que me brindaron. Y también muchísimas gracias por estar al frente de un programa tan lindo y tan valioso para toda la comunidad. Bueno, pues como comunicadores es nuestro deber servir. Sí, bueno, pues yo aprovecho también ese espacio para pedirle disculpas a todas las directivas del colegio, pues por todo el escándalo que hubo, sí, nunca fue mi intención. De verdad, yo espero que me puedan perdonar. Bueno, quiero contarles que me están informando desde el máster que hay una llamada muy importante para ti. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola jóvenes, les habla Emilia Barreto de Rodríguez, rectora del Colegio Rueda Piñeres. Y llamo porque somos nosotros los que queremos pedirle públicamente excusas a Yesenia, decirle que las puertas del plantel educativo están abiertas para ella, decirle que la queremos, que la respetamos. Y bueno, que deseamos que vuelva pronto al colegio. Qué bueno, señora Emilia, esas son muy buenas noticias, pero bueno, ya que está Yesenia con nosotros aquí en el programa, pues que sea ella la que le responda. Señora Emilia, muchísimas gracias. No sabe lo feliz que me hace. Y por supuesto, yo mañana mismo regreso al colegio. Yesenia, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. Ay, muchas gracias a ustedes. Los quiero. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter, @tuvozestereotv. A ustedes oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía.
Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con tu voz estéreo. De lunes a viernes, solo en el canal Caracol.